Hola amigos, ¿cómo están? Empezamos aquí nuevamente. Vamos a reunir todos los canalitos. Dice un suscriptor, vos me dijo, ¿y por qué no? Ah, dice la red que le va a echar un poquito sin eso. Pero igual ¿sí? No le va a echar. Dice un suscriptor, vos me dijo, ¿y por qué no mejor une el canal del Wilder con los de... Se empezó a mencionar todos los chiquititos. Y hacen una comida, me dijo, así se ve bonito. Ah, sí, le dije, se ve chulo, pero para que una... Ya mero. No, hiciéramos eso también. No, pues, fíjate que yo lo voy a hacer, wey. A la altura de nosotros. Mira, lo que pasa es que a los bajitos les conviene unirse con los grandes, pero los grandes no. Sí. Mira, wey. Mucha gente le gustaría convivir con todos. Mira, pues, realmente, así como el canal de Wilder en comparación con el de la Fabi, no está tan distanciado. En vistas. Ajá. En suscriptores sí, pero en vistas casi están así como que... Sí, sí vamos más bajo nosotros, digo Fabi, pero aún así, o sea, no es gran diferencia. Sí, se ve. Pero hay algunos que sí es una gran diferencia. Entonces, ajá, para el Wilder, reunir un canal grande, que es de él o Romario, digamos, con un canal pequeñito, o sea... Le da así como que, ahora le voy a dar publicidad gratis y mi huevo, ¿a qué no le va a costar nada? Y a mí sí, entonces, por esa razón, no se juntan todos los canales. Esto yo le dije así como que, fíjate que la neta ahí no funciona, porque aquellos ya están pesaditos, pues, y ahora que vengan y le van a dar publicidad a uno de 1,000 suscriptores. Ajá. Estoy seguro que ese tipo de unos 1,000 suscriptores llega a 3,000. Ah, sí. Más. Segurito. Más. Garantía. Sube más. Ya no le eché. Pero bueno, así es la cosa. Por esa razón no se juntan todos. Eso. No es porque... Realmente no se puede decir que es orgulloso, sino que realmente no tiene lógica. Pues. Chimo. No. Pero tiene así lógica. Como a ellos que no saben mucho, entonces van a decir que son egoístas, que esto y que sí. Otro. Además de eso, es recordar que todos graban todos los días. ¿Cómo? Todos graban todos los días y no van a desperdiciar un día por venir a convivir con vos, que ni siquiera te conocen, digamos, para algunos, ¿verdad? No, y algunos que... hasta les cae mal uno. Sí, y otros canales aquí que no se llevan. Entonces, eso está... usted que se venga alguien y se tope con alguien que no le agrade. Ajá. Eso es algo así como que... Que te invite, digamos que vos sos del... Ya tenés un así canal grande, ese, digamos, va. Como mi macho con un cliente, que dale el abrazo, no es mío. Es más, me odia. Me odia, le digo, o sea, que está feo, va. De lógica está feo. Cabal. Pero igual... Vamos a hacer video. Fabi, ahorita sí. ¿Tú qué opinas de unir los canales? Vamos a unir los canales con el Botas mejor. Ah, imagínate. ¿Qué opinas? No sé. No sé. Nosotros grabamos con Marcos, ¿va, Fabi? Ah, sí, ya vamos grabando como 2 o 3 veces, ¿va? Ah, sí, con el burro ya grabamos. El burro ya hace rato me dijo que hiciera una gallina. Ah. Pero el burro es solo gallina, ¿cómo? Ah, es que sabe, ¿qué tal le gusta? ¿Le gusta de plano? Ahorita que está la china con su panza, es por eso. También pueda, de que sí le dan todo. Ajá, una su gallina, me dijo. Vea, cuando hacemos una gallina, pones una vos, una yo. Lo lógico eso sería, ¿va? Está bien, le dije. Ah, pues eso pasó antes del accidente, ya luego me lo dijo después del accidente que cuando se recuperaba, yo nos hacía un video. Como quiera, fíjense, pues realmente, aunque tal vez la gente no está enterada, pero todos los que estuvimos en el grupo del Wilder, prácticamente no tenemos nada en contra. Ah, sí. Todos tenemos así como comunión y todo el rollo. Del Wilder. Parte mía, del Wilder, en el de Roma hay algunos ahí con que no muy. En el de Roma es otro rollo. Ah. Pero dejemos eso, vamos a hacer unos, ¿qué? Vamos a hacer unas costillas. Una costilla. Bueno, pues. De res. No, de puerco. De, ¿no es de puerco? Ah, sí, de puerco. No es de coche, pues no. Ajá. Le decimos coche. Ahí le he hecho esto, ¿verdad? ¿No? Bueno, Fabiola Gómez. Vamos a hacer así como. Y ya de último, entonces que falta más brasa, le echamos eso también. Ya solo sería para la carne. ¿Sabes qué vas a hacer? Sacar todo lo necesario así solo. Fabi, ¿qué estás haciendo ahorita? A lavar las verduras, voy. No, la verdura. ¿Qué es eso de apio? Sí. ¿Qué más necesitas? ¿Apio? Ah, para el codito solo apio y chile. Y esto es para el chismol. O sea que estos van a ir asados nada más. Va, los vamos imagino. A asar nada más. Pero vamos, vamos a poner los coditos primero desde la red porque así se junta más brasa. Porque Simón. Esto, ay, Dios mío. Ah,
y Dios. Para coser la costilla, ¿no? No, no alcanza. El Marcos tiene un costalón de ¿cómo se llama? Imagínate. Es que aquel asa gallinas bastante seguido. Entonces no le conviene estar comprando carbón por poquito. 90 vale un costalito así, mire. Simón. 90 vale. El quintal vale como 300, ¿sabes? Tan caro. Ay, Dios, imagínate para qué. Y como estas prácticamente son churrasqueras, tragan bastante. Tragan Simón. Mucho. ¿Cómo se llama carbón? Espérate, papá. Vamos a ver, vamos a enfocarnos en Fabiola Gómez Ruiz. Ah, traen los nachos y el frijolas. El nacho pequeño. Pequeño, no que se vean las tablas. ¿Sí? Ah, mira. No, sí. Pero esta una vez se la llevaron a la tanda y es de este lado que se usa. Ah, y él lo sea, y aquí. Ah, sí, se quedó rayado. Sí, en cambio casi no se mira lo rayado. Ah, en cambio aquí sí. Las tablitas. Y aquí están los aguacates. Sí. Vamos a hacer costilla con coditos, frijol y nachos y aguacate y chimón. Ahí va a llevar bastante. Así es. Bueno, en este, ¿cómo se llama? En esta comida, en esta serie de videos va a estar grabando botas. Y Fabi, digamos, bueno, yo estoy grabando porque Fabi no puede estar grabando porque ya tiene que hacer algo, ¿va? Entonces ustedes tienen que verla a ella, que haga algo, o sea, que no puede andar solo grabando, porque entonces, ¿de quién sería el canal? Sería yo el protagonista, ¿va? ¿No? Ah, sí. Ya que es necesario que ande la Fabi. Pero mira, enfrente. La gente prefiere que llamen a la persona enfrente que yo grabo. ¿Por qué? Porque dicen que es canal de ella y si ella tiene la cámara cargada es como que tiene más autoridad, digamos, ¿va? Sí, sí. Y no es así. La más autoridad tiene el protagonista, porque recordá que en las películas famosas el que se hace famoso es el actor, no el güey que anda cargando la gran cámara grabando ahí. Ni siquiera se mira. Ni siquiera saben quién nunca es. Nunca lo conociste, sí, ni lo conocerás jamás. ¿Dónde será? ¿Aquí la botas? Allá adentro. Sí, ahí hay una y ahí otra. Ah, pero la Fabi le queda chingón, ¿eh? Cabal, ¿eh? O sea, ¿cómo es que está lavando? Doña Chinda hoy no salió a vender. No, ya no pinta bien. Oh. Todas las viejas tienen que estar a ver. Ah, por coronavirus, tío. Todas las viejas tienen que estar a ver. Ya no, ya no pinta bien. Qué bueno. Algún día vamos a tener nuestra casa. Algún día yo. Sí, por ahí donde cuatro candelas que le dicen. Ahí vamos a vivir. Sí. Yo le digo a Fabi, oye, qué extraño se siente que nos vayamos a pasar a vivir solos nosotros. Porque como ahí estamos todos juntos. Ajá. ¿Eso sería mejor? Sí, va. Sí, sería mejor porque ya ustedes dos ya miran que lo que hacen, que no hacen. Ajá. Es igual. Sí, va. Mamá, papá son buenos, pero. Ah, sí. Sí, bueno, bueno. Si por tenedor y fuera, ella no quisiera que nos vayamos por el nene. Ah, sí. Ah, sí. Dice, si se van, nos dejan al nene. Nos roban, dice aquí. O sea, uno queda con el nene. Ah, sí. Pero así es la vida. Ah, sí. Uno tiene que buscar su propio camino, digamos. Vaina de eso así me dices. De que es raro se siente que no esté un día. Y más cuando nos vayamos a ir solos. Solo nosotros con el bebé. Ajá, así es. Ahí sí puede ser. Ahí puede andar ahí tocando cualquier. Bueno, y en la casa también hace. También hace lo mismo. Sí, porque tienes el cuartito. Ah, sí. Mira qué grande es este apio, ¿eh? Sabes, aquí la verdura ahorita está bien cara. ¿Por qué? Por eso de que en primera no se consigue, porque ajá, el patrón está cerrado. Y en segunda se las vende, si consiguen se las venden bien caras a la gente. Entonces ahorita aquí la están teniendo a dar carísima. Cabal, bueno, aquí los precios. Según Yamatei dijo, no iba a permitir que suba la canasta básica, pero ese presidente, la verdad que son solo mamás.
15 días dijo que se iba a cerrar, ¿sabes? Sí, sí o no. Dice, ¿sí? Que, dice que ya no. Ya no. Porque uh-huh. Hubieron más casos recuperados en ese. En el, no sé qué día. Que hace falta que esté la tienda abierta. Sí, hace falta, pues. A veces a uno se le olvida comprar las cosas y ya está cerrado ya uno de regreso otra vez. Sí. Es cierto. Bueno, ya lavamos la. Pues sí, Yamatei dijo que no iba a subir la canasta básica, pero está más arriba que cuando estaban los otros presidentes. Hasta la luz subió. La luz, men, casi 1,000 varas de luz me va a llegar este mes. Pues sí, men, yo ya llamé, pero la otra vez me dijeron, ah, espere que nos confirmen, no sé qué cosa. Hace como 2 días que llamé. Venga, el recibo de luz, espérate que hasta que me compongan mi luz pago, decirle. Y fíjate que dicen que el presidente regaló, ¿cómo se llama eso? Dinero para que ya no pagaran. Ah, sí. Sí, pero pero no a nosotros. Pero aquí no ha llegado. Yo digo, Fabi, pero tal vez el presidente nos va a regalar los 1,000 quetzales que dicen. Sí, sí nos los regaló, ya no viste los 800, ¿ves? Solo que se equivocó en lugar de regalar, nos puso que pagó, que Simón lo cobró. Se equivocó, ¿ves? Bueno, porque realmente las cosas en el país están bien duras, ¿ves? Pero de igual manera, si el que no trabaja no come, ¿ves? Simón. Entonces el punto es mejor, tratar la manera de buscar tu trabajo, segundo modo, de que pases bien la vida, ¿ves? Porque el que te mantenga presidente... Qué jodido. Es casi difícil. Es imposible. Imposible. Digamos. Guatemala, no, mira, güey, aunque el presidente lo quiera hacer, Guatemala no tiene el. El fondo monetario. Simón, para lograrlo. Así que, bueno, en parte no es tan culpa del presidente, aunque sí, pero ni tanto, por porque la igual. La mala administración que hubo en el pasado, digamos, que ha habido eso, siempre. Las deudas y todo eso. Simón. Porque si fuéramos un país bien desarrollado. Ah, sí. Fíjate, no hay tanto clavo, man. Como Donald. Como Donald Trump, que está regalando no sé cuánto ahí a los que están en cuarentena, sí, y toda la casaca. Es normal, es va. Es que él, en realidad, a mí me hizo una llamada Donald Trump. Donald Trump, digo. Dijo Roma, entonces cuando esté grande le van a decir Cristóbal, todo le van a decir. Pero amigos, Fabi. ¿No sentís raro que no grabas con Wilder? Hay rato, sí, pero como le dije, he hecho un día que la fregadera, como quiera, se va a acabar algún día. Uh-huh. El punto es de que mientras estés haciendo algo, tenés que así como aferrarte a eso. Bueno, Fabi, entonces... Nos vamos a despedir y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Ahorita va. Por cierto, pasen el canal del Botas, Botas el Chapín. Botas el Chapín tendrá la continuación de los demás videos, aunque nosotros también, ahí está la carne. Ajá. Exacto, nos vemos.